toda Barranquilla. Con el apoyo de la comunidad. Es un proyecto de electricidad. Hace parte de la estrategia de cultura ciudadana y espacio público. Limpiar el entorno, por ejemplo, para despliegue su estructura técnica y operativa. ¿Qué opina de la campaña que se está realizando? Que todos salgan a la calle a barrer a Barranquilla para que sea una ciudad linda, limpia. Salga y pegue la barridita ahí. Esta campaña de Barranquilla limpia. Pero activamente, la gran jornada de limpieza a la ciudad. Es una jornada que se debe adelantar de manera permanente. La gente no debe arrojar la basura a la calle. La jornada fue exitosa. También esta semana se lanza un proyecto bien interesante que es Barranquilla Limpia. Busca que la ciudadanía participe durante 60 minutos en la recolección de las basuras. Espera la participación activa de toda la ciudadanía. Barranquilla se prepara para ser limpiada en una hora y de esta manera cambiarle la cara a la ciudad. Saca tu escoba, tu bolsa de basura y limpia el frente de tu casa, de tu oficina, de tu empresa. Con la cual se busca limpiar la ciudad de 4 a 5 de la tarde. Para esta gran jornada se espera la participación de toda la ciudadanía. Barranquilla, donde sus habitantes aseguran que a partir de hoy vivirán en la ciudad más limpia de todo el país. Y todo gracias a una campaña de las autoridades locales. La campaña se llama Limpiemos a Barranquilla en una hora. La segunda versión del concurso Mi Barrio Sin Basuras, organizada por la AAA y la Gerencia de Proyectos Especiales de la Alcaldía de Barranquilla, contabiliza hasta el momento el caso 20 de Mi Barrio Sin Basura, un evento que el año pasado arrojó unos excelentes resultados. Mónica, bienvenida. ¿Cuántos barrios ya se han escrito? Que busca cambiarle la imagen a la ciudad. Así lo confirma la gente de la Oficina de Relaciones Públicas de la AAA. Una cuadra. Lo importante es que sientan que unidos pueden lograr erradicar un botadero. Lo que queremos es erradicar un botadero de basura desde hace más de 30 años, que es el puente de la carrera 38 con la 65, que además de ser un botadero de basura. AAA se encuentra invitando a los líderes barriales de Barranquilla para que se vinculen al programa Mi Barrio Sin Basura, en donde se tiene como objetivo principal dejar a los barrios de Barranquilla sin basura. El ganador recibirá un parque infantil para su zona. Y el barrio La Magdalena resultó ganador dentro de la campaña Viva Barranquilla Limpia. La Alcaldía Distrital de Barranquilla, con el respaldo de la empresa AAA, en su programa Barranquilla Limpia, entregaron el premio al barrio más limpio de la ciudad, que en esta ocasión lo lograron los habitantes del barrio La Magdalena. Están sembrando futuro. El objetivo se cumplió. Nosotros queremos, desde nuestra conciencia, ayudar a disminuir estos efectos. Vive Barranquilla Limpia. Un mensaje.
La basura esconde lo linda que es Barranquilla. No arrojes basura a la calle. Guárdala hasta encontrar un lugar adecuado. Vive Barranquilla Limpia. La basura esconde lo linda que es Barranquilla. Respeta los horarios de recolección y saca la basura solo el día que toca. Vive Barranquilla Limpia. Mira esta foto, la tomé ayer en la Plaza de la Paz. Yo, es una bolsa de aire. ¿Y el atardecer? Pues, detrás de la bolsa. Eso no es un atardecer, es un eclipse. La basura esconde lo linda que es Barranquilla. No arrojes basura a la calle. Guárdala hasta encontrar un lugar adecuado. Ayer vinieron de la novela a grabar en el barrio. ¿Y saliste en alguna escena? No, mija, se fueron. Los del frente sacaron la basura un día antes y eso estaba lleno de bolsas. Ay, mija, parece que esa novela es de nunca acabar. La basura esconde lo linda que es Barranquilla. Respeta los horarios de recolección y saca la basura solo el día que toca.